contexto general a esta temática, el conflicto armado en Colombia ha sido un, un problema que ha venido afectando a la sociedad colombiana y en específico a los niños, las niñas, los jóvenes, las familias, los agentes educativos, las comunidades que viven con estos niños y estas niñas. Eh, ha habido una gran producción académica en los últimos 10 años en investigaciones relacionadas con esta temática. Y estas investigaciones se han centrado principalmente en eh, la afectación de los derechos humanos y en la misión estatal de la restitución de estos derechos. La mirada de nuestra investigación retoma esa perspectiva de derechos, pero además plantea algunos elementos desde la socialización política y desde las potencias que veremos en un momento. Eh, hicimos con el grupo de investigación un estado del arte. En el cual incluimos estas 15 investigaciones, seis de ellas se enfocaban en el paradigma empírico-analítico, cuatro de ellas retomaban el paradigma, el paradigma interpretativo, cuatro retomaban la perspectiva epistemológica mixta y una retomaba el paradigma crítico-social. Eh, el foco de nuestra investigación, como mencionaba hace un rato, era esa construcción social de la subjetividad de los niños y niñas desde los sentidos y prácticas de estos niños y niñas y desde los sentidos y prácticas que ven en ellos, los docentes, las familias y los agentes comunitarios en interacción con ellos y ellas. En estos resultados preliminares, que es un pilotaje a nuestro estudio más amplio, Incluimos ocho participantes entre niños eh, jóvenes y ocho niñas jóvenes. Allí también incluimos a algunos docentes en interacción con ellos en la comunidad Benposta en Bogotá. Eh, la metodología empleada ha sido la de talleres creativos, también algunas entrevistas en profundidad y también algunos elementos de observación y diálogo un poco más informal. Y a partir de, de toda esta metodología recopilamos algunas narrativas que han sido eh, analizadas a partir del análisis categorial de narrativas, a partir de algunas categorías previas que ya teníamos, que en específico eran las de construcción social de subjetividad, la de construcción de paz, democracia, reconciliación y de algunas otras categorías emergentes. Eh, estos son los estudios que consultamos y como les decía casi todos ellos retoman la mirada de derechos. En relación a, a la afectación de los derechos de supervivencia, aunque no encontramos una alusión directa a que se afecte la salud y la alimentación de manera directa, sí hay alusión a que hay exclusión por parte de los niños, de las niñas y los y las jóvenes de los servicios de salud por el temor que ellos tienen de acceder o por el temor de los, de los médicos, de las personas en los hospitales, eh, debido al riesgo que se da allí en el contexto del conflicto armado. Una de las narrativas es esta, ahí estaban los médicos y la guerrilla los amenazaba, o sea, los guerrilleros a cargo, es decir, los médicos no podían estar allí presentes en la zona para atender a estos niños, niñas y jóvenes. Eh, del mismo modo, la producción de alimento empieza a estar regulada por las actividades asociadas al conflicto armado, como en este caso es la coca, eh, también por la, por la calidad de las tierras, escasez de agua y por la siembra misma de la coca. Eh, uno de los relatos que vemos al respecto es este. Mi papá ahora cultiva coca. ¿Por qué eso sí da platica? Vemos también afectaciones a los derechos de desarrollo y allí en específico se ha afectado la educación. Y la educación se ha afectado tanto a nivel de desescolarización como de deserción por los mismos peligros que hay de la guerra, pero también por la falta de motivación de los estudiantes, ya que los docentes tampoco tienen acciones creativas con ellos, por la falta de motivación de los docentes mismos de estar allí, los docentes, los familiares, los niños, las niñas y los jóvenes. Tienen temor de estar allí y de asistir a la escuela. Hay también discriminación por la edad, hay pobreza, trabajo, embarazo, hay dificultades de cupos en las escuelas, hay muchos documentos que deben entregar, también hay de allí situaciones eh, de matrimonio. Bueno, eh, del mismo modo, en este contexto, Debido a que las familias, los mismos niños, niñas, jóvenes, deben asumir acciones laborales en el marco de sus familias y de sus comunidades, muchas veces deben poner encima el trabajo que el estudio. Un relato es, yo la mantenía era trabajando y eso. Yo llegaba por la noche. Si iba a la escuela tres días, dos días trabajaba. Y si iba a la escuela dos días, entonces tres días trabajaba. Del mismo modo, la escuela misma, la infraestructura, la dotación se ve afectada por la guerra. Entonces allí, las, tanto las paredes son alusivas, hay letreros que dicen las FARC, por ejemplo, como también la infraestructura misma está afectada por la guerra, por los combates que hay allí. En la educación también sucede que por el desplazamiento, el desplazamiento ha sido causado por la pobreza. Pero también por la poca proyección frente a la posibilidad de asistir a la formación superior. Uno de estos relatos nos dice: si uno estuviera en una ciudad donde haya universidad y esa vaina, pues uno estuviera por allá. Es decir, hay desescolarización y desmotivación porque no hay acceso a las universidades en estas zonas. En las mismas escuelas hay acciones armadas y allí entonces surge el terror por parte de todos los actores presentes. Hay maltrato, invasión a las escuelas, como nos muestra este relato. Pues eso lo rayan todo con las FARC, escriben muchas cosas en las paredes y en las puertas, las ventanas, han dormido en las escuelas y colegios. En este sentido hay miedo por parte de los docentes por la intrusión de esos grupos armados ilegales. Nos dice un relato, hay unos que se fueron por miedo que les fueran a hacer algo por allá. Ahí se refería a un docente. Unos docentes se fueron. En este sentido, la escuela y el derecho a la educación se encuentra afectado tanto por la presencia de los grupos armados ilegales como por la negligencia familiar, como por la pobreza y por las prácticas culturales que se instauran a partir de la presencia de estos actores en los ambientes comunitarios y familiares. Hay también afectaciones a los derechos de desarrollo y allí nos referimos al juego y al esparcimiento. Hay oportunidades de juego que están truncadas debido a que deben trabajar para poder tener una vida digna en estos contextos y deben trabajar para mostrarse como hombres, como niños, niñas jóvenes valientes frente a la guerra. Un relato nos dice: Ya yo no podía recochar con mi mamá, ya no podía recochar con mi hermana, ya tenía que ocuparme de otras cosas. En este sentido, la afectación al derecho de desarrollo está allí mostrada porque las estructuras de la violencia están presentes por parte de los grupos armados ilegales, pero también porque deben trabajar los niños y las niñas y estas acciones son validadas por las familias, son validadas por las comunidades, son, son validadas por la escuela misma. También se afectan los derechos de protección en el contexto de la guerra para estos niños, niñas y jóvenes. Hay presencia de violencia intrafamiliar, la violencia... Eh, asociada al conflicto armado se naturaliza como una práctica cultural presente en las familias, también en el ámbito educativo, presente en el ámbito comunitario. Hay maltrato, ofensas verbales, psicológicas, hay abuso sexual, falta de libertad. Hay reclutamiento forzado y este reclutamiento forzado es vista como una de las peores formas de trabajo infantil. ¿Por qué? Porque ese reclutamiento forzado puede llegar incluso a atentar contra la propia vida de los niños, las niñas y los jóvenes y de sus familias o personas cercanas. En este sentido afecta ese derecho a de protección, ese derecho a la vida. Los niños y niñas están en riesgo de ser reclutados porque ellos se ven con una mano de obra que está disponible para la guerra. Entonces, en ese momento, los niños, las niñas y los y las jóvenes empiezan a hacer un botín de guerra, están allí disponibles y son objeto de la guerra pueden ser víctimas de campos minados, caer en redes de microtráfico de drogas y armas y pueden ser también usados como informantes clave para cualquiera de los grupos armados. Se afecta, como les decía hace un momento, la vida, se afecta la vida, la libertad, se afecta la posibilidad de trabajo y todo esto genera en los niños y las niñas temor, inseguridad, pero genera también eso en sus familias, en las comunidades. Allí se vive entonces toda esta... Está, se vive constantemente este temor, esta inseguridad frente a la pérdida de su propia vida y frente a la posibilidad de pérdida de los seres queridos un relato nos dice, mi mamá se fue a buscarlos ella cuenta que ella se fue sin pensar en los hijos ella estaba como loca porque era una cosa como de tantas cosas a la vez como que mi papá y mi tío se iban a ir y no iban a volver mi mamá supuso que se los había llevado la guerrilla también las afectaciones a la vida y a la protección pasan por las afectaciones físicas. Un relato nos dice, cuando de pronto FUN pegan un tiro ahí a la casa y luego le pegó a mi hermano, pero como ya había rebotado en tantas partes, el impacto no fue fuerte, fue como un piedrazo. Los, las afectaciones al derecho a la protección se ven también presentes tanto por el reclutamiento de los niños y niñas en las filas de los grupos armados como por el desplazamiento. En cuanto al reclutamiento, entonces, cuando ellos hacen parte del grupo, pierden la libertad, también se puede atentar su integridad física, emocional, hay alto riesgo de agresión, de muerte propia, de muerte de las familias. Y con el desplazamiento, también debido a las acciones de los grupos armados, ellos deben migrar al interior del país porque pueden ser asesinados, desaparecidos, ellos, sus familiares, hay amenazas, presiones, violencia sexual y esto en particular mucho más para las niñas y las jóvenes. Y hay posibilidad de reclutamiento. Un relato nos dice, pues entonces los vecinos le dijeron a mi mamá que era mejor que me sacaran a mí, que de pronto la guerrilla se daba cuenta, que yo me hablaba con ellos y hacían que yo era la zapa de ellos y me mataba o si no mataban a mi familia, por eso me sacaron. Además del desplazamiento, del reclutamiento, hay, y hay afectación al derecho a la protección, porque es posible que los niños y niñas estén en los campos minados, estén, participen del maltrato, y haya, y haya violencia sexual y de género. Hay también afectaciones a los derechos de participación. En específico para las mujeres, para las niñas, niña, para las niñas y las jóvenes. Eh, para que ellas puedan participar de espacios fuera de lo doméstico, casi siempre tienen que estar acompañadas de un hombre que las pueda proteger en ese contexto. Y en lo rural es para todos, para niños, niñas, jóvenes, hay muchas dificultades de sus espacios de participación. Un relato nos dice. Inmediatamente que los corrían allá del pueblo nos afectaba a nosotros y tampoco los dejaban trabajar. Si uno entraba a trabajar era muy peligroso porque si los encontraban trabajando se los podían llevar presos. Esta vulneración a la participación ha sido poco estudiada. En los estudios que mirábamos en el Estado del Arte no aparecía allí muy mencionada pero creemos como grupo de investigación que es fundamental este proceso de la participación de los niños, niñas y jóvenes en ese proceso de construcción de paz allí en ese contexto de la guerra. Vemos que la eh, aquí vamos a la categoría central de nuestra investigación que es esta de constitución de las subjetividades de los niños y niñas y jóvenes. Y vemos cómo esa constitución se da a partir de las afectaciones vividas, tanto por el, des, por el desplazamiento, por el reclutamiento, por la violencia misma que aparece allí en el marco de la cultura de la, de la comunidad. Y esto se ve en las conversaciones en las que ellos mantienen. Partimos de la mirada del construccionismo social en la que la subjetividad se construye a partir de la performatividad del lenguaje. En la medida en que ellos son narrados de ciertos modos por los demás y se narran a sí mismos, pero también en un lenguaje disponible allí en la comunidad y en la cultura. Así construyen sus subjetividades, principalmente basados en la victimización y en la vulnerabilidad. Son vistos como víctimas, incluso por el Estado mismo, son vistos como víctimas y tienen que narrarse de esa manera para poder recibir soportes económicos por parte del Estado. Sus familias se narran a sí mismas de esa manera y son narrados por familias y ellos mismos se narran así. Entonces, en esa manera construyen sus subjetividades desde la victimización. La apuesta de nuestra investigación es hacia decir, sí, eso está presente allí, pero es posible identificar otros relatos, es posible identificar potencias que no han sido narradas y que no son narradas a partir de las demás investigaciones eh, que revisamos porque el foco de esas investigaciones es la afectación de, las, de los derechos y la afectación de los derechos lleva a esa victimización de los mismos, a esa vulneración de los mismos. En ese sentido, nuestra apuesta es hacia identificar esas potencias individuales y relacionales que no han sido narradas, pero que también hacen parte de esa subjetividad de esos niños y esas niñas. Nosotros en la investigación encontramos que sí aparecen allí, al buscar mucho más. Encontramos que es posible encontrar. Voy a pasar un poco esta parte de la afectación para que podamos encontrar esto. Encontramos entonces que, a pesar de que el foco de las investigaciones no es la de las potencias, las distintas investigaciones mencionan algo que queda allí invisibilizado por toda la afectación que, que, in, que incluyen en sus informes. Por ejemplo, en, en la investigación de niño habla de algunas capacidades de los niños, las niñas y, los, y las adolescentes para construir la paz y menciona algunas recomendaciones para que sea posible prevenir la violencia. En la investigación de la Defensoría del Pueblo que revisamos, se identifican algunas potencias familiares en cuanto a que los patrones de crianza y la permanencia en el sistema escolar pueden ser allí fortalecidos en medio del conflicto armado y allí muestran cómo el, la escuela es una posibilidad importante para ese proceso de construcción de paz. Hernández y Restrepo hablan de la importancia de la resiliencia en el desplazamiento, cómo es posible, a pesar de estar desplazados, seguir adelante a partir de las potencias de la familia. El Observatorio de Territorios Étnicos habla de una diversidad y pluralidad en las opciones educativas. Allí nuevamente la educación cobra relevancia. La investigación realizada de, la, de Coalico y de la Comisión Colombiana de Juristas dice que es importante constituir las redes de protección desde la sociedad civil para poder identificar allí los riesgos y las vulnerabilidades y poder trabajar desde allí con los y las niños, niñas y jóvenes. Esta es la postura ética y política de nuestra investigación. Nosotros encontramos que en la, en la institución de Emposta reconocen los niños, las niñas y los y las jóvenes posibilidades de hermandad, de libertad y de compartir, a pesar de haber vivido ese contexto del conflicto armado. Eh, este es un relato que nos, que nos dicen sobre la comunidad. Alegría, hermandad, es el lema de nuestra comunidad. Otro elemento que rescatan ellos como fundamental en la construcción de la paz es la naturaleza. Ven en la naturaleza una posibilidad que representa la paz, la tranquilidad y los futuros deseados. Aquí hay algunos relatos que, que lo muestran. También dicen algunos de ellos que es posible reconstruir su subjetividad a partir de buscar que los familiares y las personas significativas puedan ver en ellos algunos recursos y fortalezas, no solo verlos como víctimas. Ellos mismos han empezado a identificar esto, similar a lo que proponemos desde la investigación. Y hemos visto también algunos elementos de socialización política en las investigaciones y en los relatos, aun cuando no hayan sido nombrados de esa manera por los demás investigadores. Entonces hemos encontrado en los relatos que hay capacidad de construir con otros posibilidades distintas y allí entonces la construcción de paz es posible a partir de esa construcción, resignificación con otros y con otras. Y así asumimos nosotros la socialización política. Entonces eh, aquí aparecen algunos de los relatos que nos dicen que esto aparece allí, eh, por ejemplo. Eh, vemos también en una de las investigaciones, Torrado menciona que es posible la construcción de nuevas subjetividades e identidades a partir de los derechos y las oportunidades para estos mismos niños, niñas y jóvenes en el contexto del conflicto armado. Mencionan que es fundamental la aceptación del otro en la diferencia. Mencionan que es fundamental eso allí, no la supresión. Y allí entonces va mucho más allá del respeto. Va, pasa por la valoración. La, el reconocimiento del otro como legítimo en ese encuentro. En síntesis, lo que, lo que plantean, eh, lo que vemos en, estas en estos relatos, es que es posible para ellos construir nuevas posibilidades de interacción. Es posible para ellos a partir de ese encuentro con los otros, a partir de ese respeto y de esa valoración de la diferencia. Ya ellos lo han empezado a constituir y allí el futuro, la visión de futuro, retoma para ellos un elemento fundamental. Lo ven como posibilidades de acción, futuras y presentes, pero como en la acción colectiva. Gracias. Quisiera comenzar comentando que un panel como este, con el título que se le ha dado, ¿no? De, sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en contexto de vulnerabilidad eh, puede tener significados polisémicos. Voy a centrar mi atención en considerar la complejidad y multifactorialidad de eh, pensar en contextos de vulnerabilidad para eh, infancias y juventudes. Y nos preguntamos qué puede ser un contexto de vulnerabilidad para estos, eh, para estos grupos. ¿no? Eh, bueno, creo que es muy evidente que cuando se habla, o sea, que hay algunos elementos que son eh, absolutamente radicales en, en cuanto a ser concebidos como eh, contextos de vulnerabilidad, cuando se habla de espacios... Eh, en conflicto, cuando se habla eh, de zonas que han sido afectadas por desastres naturales, cuando estamos hablando de zonas en situación de pobreza extrema, cuando hablamos de los niños, las niñas y los jóvenes en situación de calle, evidentemente ahí no hay ninguna discusión de que estamos hablando de contextos de vulnerabilidad. Eh, porque la naturaleza y la magnitud de, de estos eh, problemas, eh, por una parte, son tan obvias eh, que constituyen un desafío a los esfuerzos de distintos actores, desde las prácticas institucionales, las políticas públicas, desde distintos actores, especialmente también desde los investigadores sociales y, por supuesto, desde los propios grupos de eh, niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, mi interés está en poner la mirada en otros contextos de vulnerabilidad que atraviesan la vida cotidiana de infancias y juventudes formalmente integradas en contextos no especialmente clasificados como vulnerables. Digamos aquellas que provienen de desigualdades socioeconómicas, de clases, diferencias étnicas o raciales, diferencias de género, territoriales, entre otras, que aparecen como eh, eh, contextos de integración y pueden realmente eh, estar plagados de vulnerabilidades para los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en esas condiciones. Y esta visión de vulnerabilidad la concebimos en relación con las limitaciones que imponen a un proceso de plena integración social. Llegados a este punto, bueno, sería necesario también precisar cómo definimos la integración social, no de la manera más comúnmente manejada desde el funcionalismo, es decir, como el polo opuesto al conflicto, que sigue la idea de Parsons de socializar para lograr a este adulto perfectamente convencional, sino entendida desde una perspectiva crítica como el polo opuesto a la exclusión tanto estructural como subjetiva. Y en este sentido, entonces, nuestra visión de integración social comprende tres elementos básicos. En primer lugar, la justicia social, es decir, la real igualdad de oportunidades para el acceso equitativo de todos los grupos e individuos a los bienes y servicios que brinda la sociedad y la ausencia de discriminación de cualquier tipo. En segundo lugar, estaría la participación como el acceso y la presencia real de los individuos y los grupos en las instituciones y en la organización económica, social, política, cultural de la nación y la posibilidad de intervenir en las decisiones que le conciernen, no solo como beneficiarios, sino también como formuladores de esas decisiones. Y en tercer lugar, hablaríamos de una cohesión en torno a valores, es decir, a aquel sistema de valores y normas compartidas por los distintos grupos sociales que se configura y modifica en el propio proceso participativo. Ello exige entonces partir de un análisis situado que tome en cuenta la realidad histórico concreta del contexto social de que se trate. Entonces, bajo, este, bajo estos presupuestos podríamos decir que en cierta medida Cuba toda es un contexto de vulnerabilidad. Es una sociedad que optó desde hace más de cinco décadas por llevar su propio camino por lo que ha sido castigada con un férreo bloqueo económico por parte de Estados Unidos, ha sido sometida a agresiones políticas diversas y también a exigencias tanto por parte de enemigos que se esfuerzan por hacer cambiar su proyecto socioeconómico y político para sumarse al concierto de países capitalistas, como también por parte incluso de amigos para los que siempre hay un pero, porque les parece insuficiente lo que se ha logrado y se lamenta que se cometan errores o existan problemas. Como popularmente se diría en mi país, se ve la paja en el ojo ajeno, pero no se ve la, la viga en el propio. Pero la paradoja es que en ese contexto de vulnerabilidad generalizada que vive Cuba, no están presentes las mayores vulnerabilidades que afectan a las infancias y juventudes latinoamericanas pues allí gozan de una cobertura universal de educación pública de calidad hasta el nivel terciario, atención pública de salud, acceso al deporte, a la cultura, a la participación social y política y un alto grado de incorporación de la mujer a la vida social, por solo citar algunos datos que colocan a Cuba con un índice de desarrollo humano en el quinto lugar de América Latina y por encima de muchos países llamados desarrollados cuando su ubicación internacional, de acuerdo al nivel de su Producto Interno Bruto, es tres veces inferior. Claro que hay grandes limitaciones económicas que afectan el consumo material y que llevan algunos a afirmar que hay niveles de pobreza similares a los de otros países latinoamericanos, solo que, parafraseando al antropólogo cubano Pablo Rodríguez Ruiz, se trata de marginales que van a la universidad. A pesar de esas garantías sociales brindadas por políticas públicas de carácter universal, hay contextos al interior del país de mayor vulnerabilidad y hacia ellos se han orientado nuestras investigaciones más recientes sobre los procesos de socialización y las prácticas culturales y políticas de niños, niñas y jóvenes. Las desigualdades están asociadas a la extracción social de la familia, la pertenencia racial, el género y la ubicación territorial. Por ello, en la actualidad estamos realizando dos proyectos de investigación orientados a la transformación social en dos zonas del país bien diferenciadas que podrían considerarse vulnerables. Estos proyectos los realizamos dentro del grupo de estudios sobre juventud del SICS con otras compañeras, dos de ellas hoy me acompañan, Claudia Castilla y Dania Rego, y bueno, otro conjunto de compañeras que nos encuentran acá. Los presupuestos epistemológicos y teóricos que guían eh, esos dos proyectos parten de una perspectiva transdisciplinar y se apoyan en tres principios básicos. El primero es el conocimiento como construcción constructiva e interpretativa que parte del carácter histórico-cultural de los procesos sociales, en este caso las prácticas participativas de niños, niñas y jóvenes. Al decir de Edgar Morán, el conocimiento está ligado por todos lados a la estructura de la cultura, a la organización social, a la praxis histórica. Él no es solo condicionado, determinado y producido, sino que es también condicionante, determinante y productor. Ello permite la consideración del contexto en la construcción de una noción situada de sentidos y prácticas políticas vinculada al modelo de sociedad y de democracia del cual se parte a cómo se conciben las relaciones de poder. En qué nivel se sitúan, ya sea el macro o el micro social, y cuáles son los vínculos entre política, sociedad y cultura. El segundo presupuesto tiene que ver con la interacción directa entre investigadores e investigadoras para la construcción del conocimiento con los sujetos investigados, desde una noción de realidad plurideterminada con especial consideración del componente subjetivo. En nuestros estudios se tomó en cuenta, se está tomando en cuenta la implicación subjetiva eh, de niños, niñas y jóvenes en este proceso como sujetos protagónicos y por ello elemento principal para la transformación de su realidad. Al decir de Pablo Freire, el acto cognoscitivo del diálogo se produce cuando los que desean conocer algo logran aprender lo que se intenta conocer y ese algo se rinde como un mediador ante los dos exploradores en su crítico develamiento del objeto a ser conocido. El tercer presupuesto toma en cuenta la relación eh, de singularidad-diversidad que aprende las, las prácticas participativas y sus nociones subjetivas en el plano individual y las pone a dialogar con la de miembros de su grupo de pertenencia y la de otros grupos complementando las nociones de diversidad socioestructural y subjetiva desde una mirada no dicotómica a la, a la relación individuo-sociedad. Compartimos con el eh, psicólogo de origen cubano, radicado en Brasil, Fernando González Rey, la idea de que el sujeto es histórico, en tanto su constitución subjetiva actual representa la síntesis subjetivada de su historia personal y es social. Porque su vida se desarrolla dentro de la sociedad y dentro de ella produce nuevos sentidos y significaciones que, al constituirse subjetivamente, se convierten en constituyentes de nuevos momentos de su desarrollo subjetivo. A su vez, sus acciones dentro de la vida social constituyen uno de los elementos esenciales de la transformación de esa subjetividad social. Haré una breve referencia a estos dos proyectos. Bueno. El primero de ellos es un proyecto que estamos desarrollando en un barrio popular del centro de la capital del país, una comunidad que se conoce históricamente por el nombre de los sitios en el municipio de centro Habana. Esto es una comunidad eminentemente urbana, con un alto deterioro constructivo y medioambiental, con una composición social de familias obreras o de ocupaciones precarias, con predominio de personas de color de la piel negra y con cierta concentración de hechos delictivos. Esta experiencia de trabajo se lleva a cabo específicamente con adolescentes, estudiantes de nivel secundario y actualmente se desarrolla en el marco de la escuela, aunque involucra a actores de la comunidad y a la familia. Su principal objetivo se encamina a fortalecer los procesos socializadores de estos adolescentes para una integración social más efectiva a partir de potenciar el desarrollo de valores éticos a través de su propia participación en el proceso y la articulación del escenario escolar y comunitario. La otra experiencia se lleva a cabo en una zona agraria del oriente del país, en los municipios de Baracoa y Guantánamo, en la provincia del mismo nombre. Esta provincia tiene los índices más bajos de desarrollo socioeconómico, tiene una amplia población rural o semirural, por lo que su actividad fundamental es el trabajo agropecuario, básicamente producción de café, cacao, coco y su composición social fundamental es de campesinos u obreros agrícolas. Ahí encontramos sobre todo presencia de conductas como alcoholismo, sexismo y violencia de género en las relaciones entre hombres y mujeres. Su objetivo también se encamina a fortalecer los procesos de socialización de eh, niños, niñas y jóvenes con énfasis en el componente femenino y lograr una, una integración social más efectiva y equitativa, así como capacitar a los principales actores sociales que trabajan con la juventud en general y la mujer joven en particular. Los resultados del trabajo en estas etapas, que son las etapas iniciales de diagnóstico, realizados en ambas experiencias, permiten identificar los sentidos que niños, niñas y jóvenes atribuyen a sus contextos, a sus problemas y a sus expectativas, y ponen en evidencia las fortalezas de su socialización y las potencialidades que tienen para ampliar sus prácticas participativas. Se ha puesto en evidencia, además, que los actores socializadores de estos niños, niñas y jóvenes, nos referimos fundamentalmente a la familia, a la escuela, los agentes comunitarios, subvaloran esas potencialidades, reproducen patrones tradicionales y desaprovechan las propias opciones que estos niños y jóvenes pueden generar para eh, autopropiciarse una integración social más efectiva. Gracias.